Hola a toda la juventud queretana, estamos en otro programa de Un Cuarto de Expresión. Aquí mi nombre es Paulina Barrientos, estoy con Raúl Chazari. Hola Chaz, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Pau, muchísimas gracias. Y estoy muy emocionado porque el día de hoy estamos en nuestra casa, que es la Secretaría de la Juventud. Ustedes pueden checar, atrás de mí está la galería. No dejen de venir, chavos, hay muchas cosas que ver, ¿o no, Pau? Sí, muchísimas cosas que ver, la verdad está bastante interesante venir aquí, ¿eh? Muy, muy padre. Pero bueno, pasando al programa, Chaz, tenemos en la sección de cultura algo buenísimo, una creación colectiva del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes en el Museo de la Ciudad para que la chequen. Y además, en el turismo tenemos algunos datos que seguramente tú no conocías acerca del Parque Querétaro 2000. Así es, también Chico Beto nos trae la historia de los deportes porque hay muchas cosas buenas de esto, ¿eh? Y también Edu nos va a estar presentando el Cinema Vial. Está muy interesante, chavos. Por favor, quédense en el sillón porque hay muchas cosas que ver. Así es, muchísimas cosas que ver. Pero bueno, Chaz, dime, tres cosas que te gustan de Querétaro. Tres cosas que me gustan de Querétaro. Yo creo que la primera sería mencionar el centro. Me gusta mucho el centro histórico, más como es que lo estuvieron adornando ahora para las épocas decembrinas. Está muy, muy bonito. La segunda cosa yo creo que es la limpieza de la ciudad. Digo, ninguna ciudad carece de la contaminación, pero esta ciudad en especial se me hace muy, muy limpia. Y la más importante, la tercera, yo creo que Tafo no me va a dejar mentir. Tafo está en cámara. Primero, las mujeres de aquí. ¿O no, Tafo? Eso es todo. Las mujeres queretanas, la verdad, es algo que... A mí por eso yo vivo aquí en Querétaro. Bueno, ¿y a ti qué te gusta y qué mejorarías de la ciudad de Querétaro? Vamos a checarlo, ¿no? Sí, así es. Seguimos en Un Cuarto de Expresión. Vamos a ponernos cómodos, Pau. ¿Qué onda, chavos de Un Cuarto de Expresión? Estamos en esto que se llama el Vox Populi de esta semana. Yo soy Marcela Pasos y la pregunta es... Díganme tres cosas que les gusten de vivir aquí en Querétaro y una que le cambiarían, ¿no? Acompáñenme a verlo. Y estamos aquí con... Alejandro, que no hay mucho tráfico, es un lugar muy tranquilo. Pues que es muy bonito, hay muchos, no sé, muchas iglesias muy bonitas, su arquitectura es muy bonita. Pues algo que le cambiaría sería que así como cines o cosas así no hay mucha variedad. O sea, como más plazas y así. Como más centros comerciales o cosas así. Una cosa que me gusta es de los turistas. ¿Te late acá echar relajo con los turistas? Por supuesto. Ok, muchas gracias, Alejandro. Seguimos. Y nos encontramos aquí con... Diana Lucero Lira Gómez. Y bueno, cuéntanos entonces. Ah, pues tres cosas que me gustan mucho de Querétaro, pues es la seguridad. Todavía la gente con la que se convive. Y me gusta mucho la arquitectura de la ciudad, los arcos, el centro, todo eso. ¿Qué le cambiaría? No sé, tal vez un poco el transporte público, que hubiera otro tipo de alternativa, no sé, como que se creara metro, otro tipo de transporte más ecológico, porque últimamente el cielo de la ciudad de Querétaro está muy contaminado. Y estamos aquí con... María Fernanda. ¿Y con? Daniela. La gente, la arquitectura que tiene... Y, no sé, las fiestas. Ay. Los parques, la vida nocturna y las calles del centro. Y ahora, algo que como que le hace falta o le mejorarían. Que no hubiera tanto tráfico. Más seguridad. Ay, muchas gracias. Seguimos. Y nos encontramos aquí con... Jessica. Y con... Roxana. Y bueno, cuéntenos. La seguridad, creo que está más seguro que en otros lados. La gente, creo que es un poco accesible. No sé, el ambiente. Pues a mí me gusta su gente, sus lugares, mucho, su cultura me gusta mucho. Pero lo que mejoraría es el tráfico. Ahorita está súper horrible por eso de los arcos, está muy feo. Pues muchas gracias, chava. Seguimos. Y nos encontramos aquí con... David. ¿Y con? Adrián. Las cosas que me gustan de Querétaro es la seguridad, que siempre está muy limpio y la gente es muy amable. Y una que le mojaría es el equipo, que no. ¿No rifa? No rifa. ¿Por qué? ¿A quién le vas? Yo a los Pumas. ¡Ay, pues por eso no rifa! Nah. A mí me gusta mucho el jardín y me gusta que está muy bien organizado todo, las plazas que tienen, todo se me hace muy... que está padre para venir aquí a dar la vuelta. Pero, pues, por ejemplo, la seguridad también muy buena. Pero el equipo sí, ¿no? Ah, también el equipo. Sí, el equipo muy mal. Y continuamos aquí con... Leticia Beltrán Vega. ¿Y con? Angélica. Y bueno, cuéntanos. Bueno, a mí tres cosas que me gustan de aquí de Querétaro es que es muy limpio, es que es muy seguro y es que no hay tanta delincuencia.
todavía nos salvamos, ¿no? Sí, sería el cableado, porque sí, como que pasas así por las calles y se ve mucho los cables de electricidad y todo eso. Siento que como lo hicieron en Chiapas, que todo es subterráneo, pues que se vería mejor. Pues la limpieza igual y así como está como muy organizado. Y por sus industrias también, que sí hay un poco de trabajo también aquí. Y pues le cambiaría, pues sí que hubiera más seguridad. Estamos aquí con Saraí Mendoza. Bueno, cuéntanos, Saraí. Pues de aquí de Querétaro me gusta el centro. Cuando es Navidad, cómo adornan con su nacimiento. Lo que mejoraría, que ya no hubiera tanta contaminación, basura, todo eso. ¿Crees que se ha ensuciado ya de tiempo acá? Sí, se ha ensuciado mucho. Ok. Muchas gracias, Saraí. Seguimos. Y nos encontramos aquí con Rocío. Y cuéntanos, Rocío, tres cosas que te gusten de vivir aquí en Querétaro. La tranquilidad, la limpieza y por su cultura que tiene. ¿Y alguna cosa que le mejorarías, le cambiarías? La seguridad. ¿Por qué? ¿Crees que ha bajado? Sí, ha bajado demasiado. En muchas comunidades ya no es lo mismo. Y estamos aquí con Adrián Hernández. Y bueno, cuéntanos, Adrián. Pues sería lo tradicional, lo histórico, sobre todo en el centro, y la cruz. Lo hermoso que tiene cada estado, pues yo creo que lo puedes encontrar aquí en Querétaro. Y pues lo que yo mejoraría sería sobre todo la seguridad en la noche. Y nos acompaña Jorge. Y bueno, Jorge, cuéntanos tres cosas que te gusten de vivir aquí en Querétaro y una que le mejorarías. La calma, lo limpio y la seguridad. Creo que le cambiaría, algo de la gente, creo. Chavos de Un Cuarto de Expresión, este fue el Vox Populi de la semana. Espero les haya gustado. Y no se me escondan por ahí, porque un día nos vamos a encontrar para que me cuenten lo que opinan sobre cualquier tema que estemos tratando. Y bueno, yo soy Marcela Pasos. Les dejo mi Twitter si quieren estar en contacto conmigo. Es @marcemusica con K al final. Hasta la próxima. Y acabamos de ver las opiniones. Yo creo que unos se fueron que la seguridad es la que tiene que ser todavía un poquito más reforzada en nuestra ciudad. Otro tanto dice que la ciudad es muy segura, pero yo creo que la mayoría, y por eso yo lo mencioné, Pau, el centro histórico es lo más bello que tiene nuestra ciudad. Sí, la verdad que sí, el centro es muy bonito, vale la pena mucho verlo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y bueno, también quiero agradecer, hay que agradecer a los que nos ayudaron en este Vox Populi, y a los que no les ha tocado, cuidado, porque Marce los va a agarrar un día de estos. Y Marce es muy canija y no se les va a escapar, así que tengan muchísimo cuidado con ella. Y bueno, siguiendo con esto, recuerden que tenemos, aparte de RXI y de Un Cuarto de Expresión, también tenemos nuestra revista electrónica Juventud en Movimiento. Chéquenlo, chavos, está aquí apareciendo en la pantalla. Es una revista para nosotros, los jóvenes, chavos. Ustedes pueden ver las 11 secciones que tenemos ahí. Dentro de ellas está Netas Jóvenes. También tenemos Orgullo Queretano y muchas otras cosas más. Si es que ustedes nos quieren mandar alguna opinión o incluso se animan a escribir algo, se va a ser bien recibido. Muy bien, Chas. Oye, pues hablando de esto de Juventud del Movimiento, ¿por qué no vamos a ver una promoción y a un corte comercial y regresamos? Pues vamos, Tafo, ¿no? Ahorita regresamos. Your head can't rule.
¿Quieres más? Continuamos en un cuarto de expresión.